AmeriCares brinda una atención integral a personal venezolano, migrante, que se encuentra dentro del territorio del Vichada, y también a personal colombiano que no está en estos momentos afiliado a un sistema de salud. Ha sido un impacto positivo para las comunidades, ya que por su trayecto de distancia a Puerto Carreño, ellos se les hace imposible llegar a la sede. Hemos llegado a esos lugares muy lejanos, hemos atendido 3 etnias de la región, Piaroa, Amorúa y Sicuani. Hoy es el día 26 de la brigada. Más o menos hemos realizado 1.300 consultas entre medicina general y psicología general. La consulta médica consiste en realizar una atención básica primaria, brindarles una atención integral desde realizar examen físico, una anamnesis completa, hacer el diagnóstico y entregar el tratamiento completo y darles más o menos 3-4 meses de tratamiento. Nunca pensé encontrar esto, la verdad, no. O sea, de llegar y saber que aquí en Colombia hay esos rinconcitos. O sea, yo decía, con esas comunidades, o sea, nunca. Yo pensé que era como invasiones, asentamientos, pueblos, que de pronto que sí había población migrante, pero no en esas condiciones tan, tan precarias. Cuando necesitamos de para llevar un niño, muy duro, porque a veces vamos a canalete en el bongo de nosotros para poder salvar nuestro hijo. ¿Sí lo atendieron o no? Y dicen, usted está afiliada, sí, está bien, véngase mañana. Y si uno no tiene plata, le quedaría un poco muy duro. Es importante que lleguen acá, precisamente porque no hay maneras para llegar a esos puntos, por ejemplo, para llegar hasta Puerto Carreño. Es muy complicado por muchas situaciones. Para estar allá se necesita siempre algo para sostenerse, por ejemplo, pagar algún viaje siempre es complicado. Yo me siento muy contento y muy agradecido por atendernos de esta manera.